Del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 1 a 5. Un día sábado, Jesús iba caminando por medio de un sembrado, y sus discípulos arrancaban y comían espigas, frotándolas con las manos. Unos fariseos dijeron: ¿Por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Respondiendo Jesús les dijo: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, comió él y dio a los que estaban con él. Y les decía: El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravillosa defensa hace Jesús de sus discípulos. ¿Te das cuenta? Van por el camino, tal vez ellos van un poquitico hambreados, entonces cogen algo del camino, algunas espigas, van comiendo, y los fariseos regañan y dicen: ¿Cómo es que hacen eso en día sábado? Y Jesús sale a defenderlos. Y Jesús sale precisamente a decir que ellos tienen hambre y que ellos pueden perfectamente comer lo que la misma naturaleza nos brinda. Es decir, les hace una defensa hermosa. Jesús es el defensor de los pobres, es el defensor de nosotros los pecadores, es el defensor de nosotros los mediocres, es el defensor que trata siempre de estimularnos para que sigamos adelante, que no nos condena por cualquier falla, sino que perdona, ilumina y nos lleva adelante. Por eso hoy la Iglesia hace memoria de un hombre que puso muy en acto este evangelio que acabamos de escuchar. Se llamaba Pedro Claver. Él, un español, vino a vivir a Cartagena, pero con la ilusión de dar el Evangelio de Jesús. Y allí en Cartagena dio el Evangelio de Jesús. Se cuenta que cuando llegaban los barcos cargueros traídos de esclavos, llenos de esclavos famélicos, muchos de ellos moribundos, allí estaba Pedro Claver con algunos hombres y mujeres que le ayudaban para traer a los enfermos, llevarlos a una pequeña pieza, calentarlos un poco, darles de comer, darles medicina, recuperarlos y sobre todo darles a conocer que existe el amor y que gracias a Jesús el amor es posible aún con los más pequeños y despreciados como eran los esclavos de aquella época y aún de hoy en día. Se cuenta que él llevaba siempre un pequeño papel en su libro de oración y en su Biblia. Decía: Pedro, esclavo de los esclavos. Y estaba escrito con su propia sangre. Y así lo cumplió. Murió siendo el servidor de todos. Murió el 9 de septiembre de 1654. Su tumba está allá en Cartagena, en aquella bella iglesia o templo dedicada a su nombre. Señor, qué grande eres, cómo nos cuidas, cómo nos defiendes y cómo suscitas hombres y mujeres que cuiden a los más desposeídos de la tierra. Dame un corazón, Señor, que atienda mejor a los que menos poseen, para así imitarte a ti en tu amor. Gratitud inmensa al Hotel Termales del Otoño, que desde Manizales nos ha dado en estas semanas el cobijo para poder llevar a ustedes estos mensajes del Evangelio. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.